Hola adictos y adictos a las motos, bienvenidos a un nuevo video. Miren, hoy tenemos aquí una protagonista muy especial. Algo que he de destacar desde el principio es que esta moto tiene un asiento súper suave. Entonces eso sí es lo mejor para mí. Pero bueno, adictos y adictos a las motos, se preguntarán ¿qué moto es esa, John? Pues es una Factory Pepper o Paper 370. Es bicilíndrica, radiador líquido, así que está bastante completita para viajes, creo que va súper bien. Así que muchachos, como siempre, si quieren conocer esta moto de cerquita, saber su precio, su ficha técnica, velocidad máxima y mucho más, pues están en el video correcto. Quédense hasta el final y lo van a averiguar. Así que adictos y adictos a las motos, vamos con nuestra intro. Ok, mis bros, yo sé que ya la vieron. A ver, estéticamente es una moto estilo clásica, estilo custom. Vamos a ir directo al motor. Y como curiosidad, esta moto tiene exactamente el mismo motor que la Factory F370 y la FK370. Así que si tenían la curiosidad de saber cómo es este motor, cómo son estos cilindros, pues hoy vamos a salir de esa duda. Entonces, muchachos, aquí podemos ver este block, como le dirían los gringos, donde están contenidos sus dos cilindros, sus dos pistones. Y como pueden apreciar, pues bastante bonito, ¿no? Este es un motor 370 centímetros cúbicos, doble carburador, como se puede apreciar, una bujía para cada cilindro, a cadenilla, un árbol de levas a la cabeza, dos válvulas por cilindro. Y que tiene una compresión desconocida, para ser sincero. Yo la verdad creo, pienso y considero que la compresión de estos cilindros debe rondar los 10 a 1. Así que eso quiere decir que en zonas elevadas como en Cuenca se le puede poner cualquier gasolina. Y en zonas que están cercanas al nivel del mar, pues allí sí póngale solo gasolina, súper. Pero bueno, lo que se sabe de esta moto, lo que se sabe de este motor, es que genera una potencia de 35 caballos de fuerza y un torque de 35 Nm, que te van a permitir alcanzar una velocidad máxima de hasta 160 km por hora. Eso en las FK y en las F. Esta es un poquito más pesada, así que los 160 creo que sí te los va a dar tranquilamente. Aparte de que no tiene aerodinámica, ¿no? Son motos que no tienen plásticos que ayuden a desviar el viento. Entonces, mis bros, hablado ya del motor, vamos con lo estético, que es algo que me gusta mucho. Tenemos este faro que tiene aquí un contorno de LEDs, un aro de LEDs, aquí un bombillo halógeno que es la luz principal. Esto obviamente es una luz de guía. Luego tenemos aquí sus barras invertidas delanteras en este color plata, que no son regulables como en la Pepper 300, pero que sí son invertidas. Y que tienen un diámetro de 41 milímetros con un recorrido de unos 8 centímetros. Lo que sí me ha gustado mucho es que en su parte delantera y en su parte posterior tenemos llantas de la marca CST. Aquí se puede apreciar. Entonces son llantas de excelente calidad, agarran súper bien y vaya, eso sí que se agradece. La medida es 120 de ancho, 80% de alto y el ring es de 17 pulgadas. Este ring le permite que esta llanta sea tubular, es decir, que no use cámara. Es más, aquí lo dice, tubeless o tubular, así que eso de 10.
Y lo que también está de 10 es este disco de freno, que miren, es bastante grande, tendrá sus 315, 320 milímetros y que está mordido por esta pinza radial de 4 pistones, que ojo, no es solo un disco, ahí pueden apreciar que tiene 2 discos con pinzas radiales. Lo que sí hubiera sido la cereza al pastel hubiese sido el ABS, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Quiero que vean por aquí los dos tubos de escape que salen, porque como digo, es una motocicleta con 2 cilindros. Aquí está el radiador líquido, que lo que sí les puedo comentar es que este radiador es más pequeño que el de la FK370 y el de la F370. Luego por aquí tenemos el motor del cual ya hablamos, pedal de freno, posapiés del conductor, que vaya, la postura de esta moto es muy relajada, ya vamos a ver cuando me suba. Sus dos tubos de escape como tal, posapiés del acompañante, suspensión posterior que es de resorte y que según veo se puede regular. Luego tenemos aquí la llanta posterior que también es de la marca CST, bastante anchita, así que está 150, 70, rin 17. Obviamente es una llanta sin tubo, sin cámara y que está acompañada por este disco de freno de 240 milímetros mordido por esta pinza axial de un pistón. De este lado tenemos este cubre cadena, tenemos la Catalina con su cadena, esta cadena es paso 520, la cadena no tiene o-ring por si acaso. Y bueno, por aquí tenemos el otro amortiguador, más posapiés, pedal de cambios, primeras para abajo, las demás para arriba, el claxon, el carburador. Y pues muchachos, vamos a la parte posterior. En su parte posterior tenemos este reflector, portaplaca, luz que ilumina la placa, direccionales, la luz de stop que es bastante grande y el asiento, que vaya, la forma del asiento me gusta, es bastante ancho para el conductor y para el acompañante, no sé qué tan cómodo sea, pero aquí está. Si yo me subo como acompañante, pues la verdad es que no está tan mal. Entonces muchachos, vamos a subirnos. La verdad es que estas motos tienen una postura bastante cómoda. Entonces tú vas aquí sentadito, bien a gusto. La verdad es que es muy bajita, miren, mi pie llega de sobra. De hecho ambos llegan de sobra, así que sí, una persona de 1,60 m la puede controlar tranquilamente, 1,55 m incluso. En cuanto a los mandos muchachos, tenemos aquí el embrague, luz de hacer señal, altas y bajas, el choque o estrangulador, direccionales, el claxo. De este lado tenemos el freno delantero, que es regulable, poquito esponjoso, sí que lo siento. Ojo con esto. Acelerador cortito, esto me encanta. Portacorrientes, luces guía, luces principales y el encendido eléctrico. El manubrio como tal es de metal, es en este negro mate. Y la postura de manejo pues es normal, no te sientes tampoco incómodo ni nada. Es una postura muy relajada. El tanque de gasolina me gusta, se ve que tiene una gran capacidad. Yo estimo que debe ser más o menos de unos 12 a 14 litros, así que eso está muy bien. Entonces mis bros, esta es la Factory Pepper 370, gócenla, disfrútenla, esperemos que alguien se la compre y se ponga en contacto con nosotros para que nos cuente su experiencia como usuario de esta moto. Y no solo ellos, muchachos, si ustedes tienen esta moto o cualquier otra, pueden escribirme a mis redes para ponernos de acuerdo y que salga en un video. Así que mis bros, les deseo un feliz 2021 y pues sin más que agregar, como siempre, les mando un abrazote, un saludote y ya saben, manténganse seguros en esta temporada, manejen siempre con precaución y alimenten a los animalitos de la calle. Chao, chao.